minutos pasan de las 9 de la mañana y le decíamos antes de la tanda que íbamos a recibir a la nueva presidenta de UTE, primera mujer después de 107 años que ocupa ese cargo en UTE, pero que trabaja allí desde el año 1986. Silvia Maldi, buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes en esta, mi primera entrevista televisiva. Muchas gracias por la invitación. Mucho bienvenido, más difícil ser presidente de UTE. Sin lugar, sí, que venir acá. Así que quédate tranquila. Sí, sobre todo en tiempos de pandemia, de sequía y bueno. O sea, sí, agarraste un momento complicado un momento del país. Realmente complicado, sí. La verdad que en realidad para mí es un reconocimiento que valoro mucho y un desafío enorme poder estar a cargo de la presidencia de UTE. Y como tú decías, 34 años de trabajo en la empresa que inicié cuando era estudiante todavía como programadora de sistemas. Y bueno, fui de alguna manera pasando por distintas posiciones en el área informática, trabajando en el proyecto de mejora de gestión que UTE emprendió con el asesoramiento de una empresa española, Unión Eléctrica Fenosa, lo que me llevó también a hacer una especialización en España sobre temáticas en base de datos, soporte técnico. Bueno, hasta llegar en el año 98 a estar a cargo de la Gerencia de Visión Sistemas de Información, unidad que en la empresa ha obtenido 3 veces el Premio Nacional de Calidad. Por lo tanto, todos aquellos temas, además de informáticos, de gestión, de mejora continua, son en los cuales, bueno, todo el equipo tenemos mucha vocación para eso y mucha vocación de servicio. Luego, bueno, a lo largo de los años fui también participando en proyectos de consultoría externa a través de CONES, la consultora que usted tiene, tanto en empresas a nivel nacional como también en algunas empresas en el exterior. Y bueno, y en el año 2008 llegué a la Gerencia de Área de Servicios Corporativos, que es la unidad responsable de todos los aspectos económicos financieros, de abastecimiento, servicios, gestión humana, tecnologías de información, comunicaciones y consultoría externa. Básicamente es la unidad que en forma transversal brinda la mayoría de los servicios internos al resto de las unidades de la empresa, generación, transmisión, distribución y comercial. Así que bueno, una trayectoria de muchos años y de haber estado en distintas posiciones y bueno, y sin duda para mí nuevamente es un desafío poder estar a cargo de la presidencia de la empresa y también un gusto porque, bueno, de alguna manera sigo trabajando con los compañeros de 34 años de trabajo en un rol diferente, pero de alguna manera conozco desde adentro la empresa y tenemos todos de alguna manera una vocación de servicio porque es un servicio que tiene que estar las 24 horas, todos los días del año disponibles, un servicio que tiene que ver esencial para la calidad de vida y para el bienestar de todos los uruguayos. Si no hay pandemia, sequía, situación que haga que ese servicio no esté disponible como lo está en forma silenciosa muchas veces, pero está presente y está atendiendo a todo lo que los clientes requieran en cada momento. La presencia la continuidad de ese servicio durante la pandemia ha implicado no cortarlo en los casos que no se pueda pagar. ¿Hasta cuándo puede durar eso? Sí. Porque es una decisión hoy de la empresa, ya no, claro, ya no por decreto, ¿no? ¿Cuánto puede durar? ¿Qué impacto está teniendo en las cuentas de la UTE? ¿Cuántas personas hay afectadas en ese momento, sí, por la medida? Sí, bueno, como ustedes dicen, efectivamente a la fecha nosotros tenemos unos 25.000 clientes que no están pagando su factura. En realidad los planes, en los primeros meses tuvimos el exhorto del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria para no cortar los servicios. Luego se trató el tema del directorio de UTE y en coordinación con el gobierno central, OPP, Ministerio de Industria, se decidió extender hasta el 30 de junio, hasta el fin de este mes, el no cortar los servicios ni aplicar multas ni recargos en este periodo. Como le decía, son unos 25.000 clientes que están en esa situación, 22.000 que son del sector residencial, 3.000 del sector comercio y servicios. Hasta el momento la deuda acumulada es de un importe de unos 9 millones y medio de dólares. Hace 2 semanas esa deuda era de 10 millones y medio, por lo cual
nos está diciendo que lentamente los clientes se están poniendo al día con el pago de los servicios. Es un dato interesante ese. Sí, exacto. Eso lo vemos tanto en lo que tiene que ver con el pago de facturas como también en el consumo de la energía. Está viendo a partir de mitad del mes de abril lentamente una recuperación. Tanto es así que, bueno, en el mes de abril tuvimos una baja de la demanda del orden del 5%, pero en el mes de mayo esa baja de la demanda pasó a guarismos del 3%. O sea que de alguna manera... Eso quiere decir que algunas empresas se están reactivando, sí. Por lo tanto, están empezando a consumir sí, más. Sí, en sí lo que estamos viendo que hay un incremento a nivel de sector residencial del orden del 3% de consumo y hay una baja en lo que es el resto del sector, comercio y servicios, del orden del 2%. También hay gente más tiempo en la casa teniendo que calefaccionar. Claro, hay gente más tiempo en la casa. Dado las temperaturas que hubieron hasta el momento, no hubo tanta necesidad de calefaccionarse. Si en realidad vemos lo que es el consumo de energía desde enero hasta este momento, se mantiene prácticamente igual a los consumos del año 2019. Porque de enero a marzo, hasta el 13 de marzo, habíamos tenido un incremento de la demanda interesante que de alguna manera se está compensando ahora con esta baja ahora, por la ahora por esas la cifras estarían mostrando que la industria, por ejemplo, no habría consumido menos energía o claro. Y el comercio poca menos, digamos. Sí, uno esperaría cifras mayores. En el orden del 2% es la baja que vemos en los sectores no residenciales. Entonces, respecto al punto de los cortes, como para redondear la idea, o sea, al momento son unos 25.000 clientes que están en esa situación, hasta el 30 de junio nos estarán realizando y en estos días se va a estar tratando a nivel del directorio de la empresa cuáles van a ser los mecanismos para comenzar a regularizar la situación de esos clientes. Planes de financiamiento de esa deuda. Exacto. Sin duda se van a aplicar políticas que en situaciones de crisis anteriores se han aplicado, como, bueno, básicamente el dar posibilidades de financiamiento en determinada cantidad de cuotas para que los clientes puedan ponerse al día. A partir de julio. A partir de julio. Esa sería la idea, pero de todas maneras, como les digo, se está analizando los mecanismos en estos días y se irán comunicando con anticipación para que los distintos clientes puedan tomar las previsiones. También ahí es cierto que uno piensa, bueno, 25.000 personas que no pueden pagar la luz, hay que ayudarlas lo más posible. También hay una realidad en cuanto al acceso a la electricidad en Uruguay y es que vos me dirás el porcentaje y cómo lo piensan encarar, pero hay un porcentaje muy alto todavía que sigue colgado o con conexiones irregulares. Sí, eso es así y por eso en la empresa se vienen desarrollando planes que vamos a seguir trabajando en coordinación con el MIDES para lo que es la regularización de los clientes, básicamente de zonas carenciadas, para los cuales también se aplicó algunas medidas especiales en los meses de abril y mayo. O sea, en esa línea vamos a seguir trabajando, pero también, como saben, se han definido planes especiales para sectores, los sectores más golpeados, por ejemplo, se han extendido planes para los sectores que necesitan riego, dado la sequía que hay en el país, para el sector lácteo. Y en lo que tiene que ver con comercios y servicios, también como ustedes lo habrán visto, hemos generado planes para los hoteles, restaurantes, instituciones culturales, pequeñas, complejos deportivos, que de alguna manera, tanto sea algunos por el lado de no cobrarles la potencia entre abril y agosto, y en el caso de hoteles, de alguna manera empezar a cobrarle el 70% de sus consumos energéticos a partir de diciembre, es que bueno, hemos contemplado las distintas situaciones críticas que se fueron dando producto de la pandemia. Silvia, ¿estás de acuerdo que había una necesidad como la mirada de la OPP en cuanto al aumento de las tarifas? Sí, justamente del área de la cual yo estaba a cargo, que es el área de servicios corporativos, de ella depende el área económico-financiera, todos los años nosotros hacemos el estudio de los costos de la empresa, por un lado, de cómo vienen impactando las distintas variables macroeconómicas y de ese estudio técnico que hacíamos todos los años, surgía y surge que era necesario hacer el incremento que generalmente, como todos sabemos, se hace en el mes de enero y que en este caso se hizo en el mes de abril.
básicamente de las variables que más impactan en las finanzas de UTE es el dólar. El dólar impacta en un 50% en la paramétrica de nuestros costos, luego la inflación impacta un 30%, los salarios un 17% y el petróleo un 3%. Entonces, sobre todo, el impacto del dólar... tuvo su efecto, porque ahí... Hace que haya que adecuarlo, más allá de que UTE tiene una política y un 75% de los dólares que se manejan están bajo una figura de swap que tenemos con el Banco Central y mitiga un poco los riesgos del incremento de tipo de cambio, pero de todas maneras impacta fuertemente. Que eso está considerado, entre otras cosas, por los contratos con los parques eólicos que tiene UTE, que están en dólares, ¿no? Exacto. Y en su momento... ese cambio de la matriz no se trasladó del todo a la tarifa, pese a que lo reclamaban desde la propia UTE, pero el gobierno... no se trasladó nada. Bueno, que capaz que tendría que haber aumentado más si no se hubiera hecho el cambio, no sé, pero digo... Pero no, la gente se pregunta, el Uruguay hizo una cosa notable, que es cambiar la matriz energética de una manera radical y desprenderse del petróleo y no depender como dependíamos de una energía cara, contaminante, en fin... Pero ¿cuándo se va a notar en la tarifa? ¿Cuándo la gente va a poder decir, todo esto también me sirvió a mí para pagar menos electricidad? Porque en cambio se siguió haciendo aportes mayores desde UTE a rentas generales, al fondo de estabilización energética, que después se tomó la plata de ahí y se usó para otra cosa. Es decir, toda esa plata quedó en manos del Estado y no en los bolsillos de los uruguayos. Bueno, exacto. Te lo respondió Juan Miguel en lugar mío, gracias. No, no me respondió porque mi pregunta es ¿cuándo? A ver, de alguna manera, ya hablando de los planes futuros, sin duda, en nuestra agenda el primer aspecto clave para UTE va a ser generar un nuevo modelo de negocio que ayude y que logre que la energía que tenemos disponible, que la tenemos, pueda ser usada en beneficio de los clientes residenciales y tener un mejor confort y del sector productivo. Esto tiene que ver con unos planes que, de alguna manera, basados en lo que son las tarifas inteligentes, doble horario, multihorario, y basados en la aplicación de tecnología con la instalación de medidores inteligentes que nos permita tener el consumo cada 15 minutos de cada uno de los clientes, lograr un modelo que haga que, en definitiva, los clientes puedan consumir más, adecuado a sus patrones de consumo, y puedan pagar lo mismo o menos en los momentos en que hay disponibilidad de energía. Entonces, la clave, que es uno de los desafíos enormes que tenemos en este periodo, es con la disponibilidad de esta tecnología, que vamos a saber cada 15 minutos cuál es el patrón de consumo y el uso de cada uno de los clientes, y con la disponibilidad de energía, que en determinados momentos, la noche, fines de semana y tal, genera una oferta mayor, ir tendiendo a modelos como tienen las telefónicas, que en realidad permiten generar bonos, paquetes de energía en determinados días, horarios y tal, que facilite y que optimice ese, por un lado, tengo energía disponible, por otro lado, la población y las industrias requieren la energía y a un costo, alguna manera, más adecuado a su realidad. En el sector industrial, si nosotros nos comparamos con la región, somos muy, muy competitivos. En el sector residencial tenemos el gran desafío de adecuar los costos, adecuar las tarifas, para estar más en consonancia con las tarifas que están vigentes. ¿Te respondió Leo? Esperaré. No, hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, deme un voto de confianza. Exactamente. Muchas gracias, Leo. Una de las dificultades, decíamos, puede tener que ver con el dólar y los contratos que están firmados con los parques eólicos en ese sentido. Sí. Cuando estuvo acá hace algunas semanas Isaac Alfi, hablamos de ese tema y vamos a repasar esa parte de la entrevista para ver cómo te planteás vos ese desafío del que él habla allí en cuanto a lo que son los costos que tienen para UTE esos contratos en dólares y lo que dice Alfi, podemos ir sabiendo de eso ahora que hay un cambio de gobierno. Vamos a repasar esa parte de la entrevista. Que el excedente de energía, el Uruguay no lo precisa. Y no lo va a precisar como por 15 años, en principio, o capaz que por algo más. De hecho, el Uruguay en los últimos 2 años, casi 3, el consumo de energía no ha aumentado. Porque la industria siguió cayendo, ¿sí? Que es la mayor consumidora de energía. Y además,
existen hoy tecnologías que ahorran energía con el mismo producto final. Claro. Entonces, no está subiendo el consumo, tenemos un exceso de energía que estamos pagando en todos estos contratos de take or pay que hicimos, que son algunas centenas de millones de dólares por año que estamos pagando y no usando y tirando. ¿Sí? Eso también lo vamos a poner en su momento arriba de la mesa cuando tengamos los cálculos precisos. ¿Es así? ¿Estamos tirando centenas de millones de dólares en energía por año? Bueno, los contratos ya fueron definidos, ¿sí?, en el gobierno anterior y establecen la obligatoriedad de alguna manera de que se vuelque a la red de UTE la energía y que sea que se utilice o no se utilice, usted tiene que estar pagando la totalidad de esa energía que los parques generaron. O sea que hay una realidad y eso está en los contratos que ya fueron firmados anteriormente, donde esa obligatoriedad existe de que hay que pagar esa energía. Entonces, al tener esa energía disponible, es que se vuelve clave, además de exportar, como se viene haciendo, e incrementar el nivel de exportación de energía a Argentina y a Brasil, para que eso se vuelque a las finanzas públicas, como pasó en los años 17 y 18, se exportó en promedio unos 96 millones de dólares, el año pasado 78 millones, y este año tenemos previsto 25, básicamente, porque año no tenemos excedentes tan grandes de energía por el tema de la sequía. Entonces, por una parte, tenemos que exportar, y ese es otro de los puntos clave que le iba a comentar, profundizar los mecanismos de intercambio de energía con Argentina y con Brasil, y a su vez, lo que recién les decía, lograr y diseñar este nuevo modelo de negocio que optimice y que permita que en el mercado interno aprovechemos esa energía que está disponible y que igual, por los contratos que están a 20 años, hay que pagarla. Entonces, hoy la alternativa es exportar todo lo que podamos y volcar al mercado interno para entonces facilitar tanto el... ¿Y en esa cadena de compra-venta exportación no se pierde dinero? ¿No pierde dinero usted? Bueno, la realidad es que la compra ya está fijada, porque esos contratos están fijados ya, y por 20 años hay que pagar toda la energía que los parques eólicos produzcan. Pero le vendemos más barato entonces, a Argentina y a Brasil que lo que le pagamos a los molinos, digamos. Por eso, en realidad, dado que es excedentaria, el negocio en definitiva es, ¿qué hago? No ingresa nada al país o tengo la posibilidad de que recupere parte de esa inversión. Bueno, de alguna manera, si en el mercado interno vamos a utilizar y podemos utilizar esa energía, hagamos todo lo posible para que eso sea así y generar más confort, tener más disponibilidad para industrias, mejores precios, y exportemos todo lo que sea necesario a los precios más competitivos. Y ahí entro en otro tema que tiene que ver con que hay que retomar las relaciones a nivel político estratégico con Argentina y Brasil para poder tener simetrías tanto en precio y más mecanismos quizás más firmes que los que hoy tenemos de poder volcar a los países vecinos la energía. Imaginémonos que la energía que nosotros podamos vender, tanto en el caso de Argentina, que es como 15 veces mayor el sistema eléctrico que Uruguay, pero a Brasil, que es como 80 veces mayor que el nuestro, sería muy fácil. Bueno, a veces no lo es tanto. A nivel operativo es muy buena la integración y la interacción que hay con los despachos de carga de ambos países, pero bueno, falta, y es lo que con el Ministerio de Industria estamos tratando de retomar, el nexo con las autoridades de Argentina y de Brasil para profundizar en lo que tiene que ver con la exportación de energía. Y entonces, en parte, bueno, mitigar ese impacto de que tengo que pagar por tener esa energía y, bueno, no la puedo desaprovechar. Por esta energía que estamos obligados a comprar a los molinos, ¿estamos dejando muy frecuentemente correr el agua de la represa sin aprovecharla, sin generar energía? No, eso es, el despacho de cargas hace un despacho óptimo tratando de alguna manera balancear todos los aspectos, ya sea de generación hidráulica, eólica, bueno, solar fotovoltaica, las que son las renovables, y bueno, tratando de ingresar poco en el sistema lo que es el despacho térmico. Pero pasa. Pero a veces ha pasado, sí, se ha pasado, que hemos en algunos momentos tenido que verter agua
ha pasado. Esta excedente de energía, por llamarla de alguna manera, puede plantear alternativas que vayan más allá, por ejemplo, transformación de parte del parque automotor a lo eléctrico, sin como duda. Una salida, porque si no vamos a tener energía de más, sí, vamos a ver qué hacemos. Sin duda, además de lo que les comentaba del nuevo modelo de negocio que tenemos que profundizar en este periodo, vamos a continuar profundizando y apoyando todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Es clave, en todas las iniciativas que ha habido en este aspecto, UTE ha trabajado con el Ministerio de Industria a nivel de los distintos organismos, las intendencias y tal, para promocionar lo que es hacer crecer la flota eléctrica. Bueno, como ustedes saben, está la flota eléctrica de los taxis, ahora se han incorporado ómnibus y a nivel de UTE, en coordinación con estos organismos, se han instalado en las rutas nacionales ya del orden de 50 cargadores eléctricos y el plan en este periodo va a ser, además de continuar instalando cargadores a lo largo y ancho de las rutas nacionales, también hacerlo en los lugares donde hay afluencia masiva de personas, digamos, shoppings, claro, supermercados, para motivar, bueno, que cada uno de nosotros como ciudadanos, a medida que estén disponibles, estén como están bajando los precios de los automóviles, bueno, podamos tener facilidades para una carga rápida mientras voy a un shopping, a un supermercado o mientras estoy trabajando en las grandes superficies. Claro. Sin embargo, en esa línea se va para atrás y para adelante, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos toda esta oferta de monopatines que eventualmente se retiró toda del país y quería saber qué rol juega UTE, digamos, en la competitividad en ese sentido. Sí, a empresas que vienen de afuera a ofrecer servicios de transporte colectivo eléctrico, ¿se les ofrece como alguna solución? Sí, en todos los casos que se nos han planteado, bueno, hemos ofrecido soluciones para facilitar lo que es la instalación y el crecimiento del parque, bueno, automotor, ómnibus y demás. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, en particular, como les decía ahora, tratar de llegar a las grandes superficies, a los centros a los grandes centros de donde durante el día la gente está trabajando y bueno, puede allí tener la posibilidad de carga a tarifas que sean adecuadas. Ya existen esas tarifas, habrá también que adecuarlas en el marco de este nuevo modelo de negocio, porque sin duda el que siga creciendo el parque y el transporte público y tal, y el parque automotor eléctrico es una ventaja que nos permitirá usar esa energía, sobre todo porque uno puede cargar, en el caso de los vehículos eléctricos, en la noche, que es cuando tenemos más disponibilidad de la energía eólica. Claro. Justamente viene muy bien en esa línea vamos a estar trabajando. Silvia Maldi, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y bueno, ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaste? Ay, bien. Se me pasó hasta muy rápido. Te dije, es una charla acá de Lidia. Olvídate de las cámaras. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Tenemos que actualizar hasta ahora los principales titulares.